Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerlos nuevamente acá. Este... Y hoy es el primer, la primera parte de este ciclo que hemos denominado ciclo medieval. Tendremos la oportunidad de compartir una charla para reflexionar, conocer y pensar un poquito más. Y también tendremos la oportunidad, como verán, de escuchar unas lindas melodías que nos permitirán imaginar, soñar que estamos en la Edad Media. Antes de continuar, les agradezco si pueden apagar los celulares o ponernos en modo silencio. Y ahora sí, para continuar, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es, como dice, alquimia y simbolismo en las catedrales góticas. ¿Qué misterios, qué nos susurran esas paredes de las catedrales? ¿Qué conocimientos ocultos tenían esos constructores de las catedrales? ¿Qué vínculos podemos encontrar entre la alquimia, la filosofía, y las catedrales. Para responder a estas preguntas, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rubens Merlino, instructor de nuestra institución con más de 10 años de experiencia y el ingeniero Felipe Vitar. Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tratar de adentrarnos rapidito en este misterio que son las catedrales góticas y ese mundo medieval, de una época donde hubo grandes problemas para la humanidad, porque las edades medias nunca son algo muy lindo, siempre son un momento oscuro en, en todos los procesos civilizatorios, pero siempre, siempre, aún en los momentos más oscuros, siempre hay algo de luz. Que va a iluminar y alumbrar a aquellos que sepan ver las cosas. Es por eso que hoy vamos a tratar de entrar en ese misterio de los constructores y las catedrales góticas. Vamos a ir un poco rápido porque hay mucha cosa, pero es importante ir pasito a pasito. Primero, no sé si esto ya está activo, Roma. Ahí pasó, pasó. Gracias. Lo primero que uno se enfrenta eh, al mirar una catedral gótica y estudiar su simbolismo es que no es una construcción así nomás. Cuando hablamos de catedrales o de templos, porque la catedral es un templo cristiano, ahora vamos a adentrarnos un poquito en ese tema, nos damos cuenta que no solamente es una construcción, y por eso pusimos ahí abajo, es un gran libro de piedra. ¿Por qué? Porque en las catedrales, a través de todo el simbolismo que está representado en sus construcciones, en sus muros, en sus artesonados, en la construcción de cada una de las piedras, podemos encontrar lemas, podemos encontrar enseñanzas, podemos encontrar grandes misterios o por lo menos puntitas de los misterios de la naturaleza. Y eso es algo muy interesante y ahora vamos a ir pasando poco a poco por este este emblema de piedra que es una catedral. Lo primero que tenemos que ver ahí, es que en la antigüedad siempre el concepto de templo es una suerte de lugar sagrado que representa en sí mismo a todo el universo, a todo el cosmos. Y es a través del templo donde aquellos que participan de un rito, sea religioso o no, es que uno entra en contacto con lo sagrado, lo sagrado dentro de uno mismo, ese aspecto místico que todos tenemos. Hoy lamentablemente el aspecto místico del ser humano está relegado a veces a lo religioso y uno dice, ah, yo no soy religioso, entonces no tengo mística. La mística es mucho más que lo religioso. La mística es cuando nos sentimos inmersos en el misterio al ver las estrellas, cuando miramos un atardecer, y no entendemos nada, pero algo en nuestro interior vibra, se despierta. Eso también es la mística. La mística es un aspecto del ser humano, que no solo está en lo religioso, claro que lo religioso lo tiene, pero también hay una mística filosófica, que es la que vamos a ver que trataron de volver a rescatar estos antiguos constructores. Es así que entonces los templos van a representar ese lugar sagrado donde uno puede contactar y donde se contacta la tierra con el cielo. Siguiendo las enseñanzas de Platón, diríamos, donde los arquetipos de alguna manera están como más presentes y uno puede conectar con ese aspecto sagrado del universo y de uno mismo. Por eso es que vemos que templos no solo son las catedrales, ha habido en Egipto, ha habido en América, ha habido en todas partes del mundo, y acá les puse algunos ejemplos bastante distintos entre sí, o el Partenón griego, la pirámide de Chichen Itza, un templo celta. Cromlich, todos tenían el mismo simbolismo, tratar de contactar con lo sagrado. Y vamos a ver que no solo eso, sino que además de tener un simbolismo similar, también tenían huellas de un conocimiento, un conocimiento geométrico de la naturaleza, un conocimiento geográfico de dónde ubicarlos, como sabemos los templos no se ubicaban, Nada, acá queda bien más o menos, te parece, y lo ponemos acá, no, se buscaba un lugar específico, el rito para comenzar la construcción, eso que hoy nos queda como la piedra fundamental y que siempre se hace, van las autoridades y se ve la piedra fundamental de la torre de Antelo, de lo que sea, eso también era un rito específico y se hacía en un momento especial del año, no era cualquier cosa. Cada cosa tenía un simbolismo y un significado. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, esto se ve que está o con poca pila o tiene que apuntar allá. A ver, ahí, apuntamos allá. Apuntamos al, al constructor que tenemos ahí en el, en, el, en el cubículo. La catedral gótica como emblema de la tradición filosófica. ¿Por qué puse ese título? Porque, así como venimos hablando de los templos, la catedral gótica en particular va a tener, quizás por ser uno de los que tenemos más recientes en el tiempo, porque lamentablemente muchos de los otros templos de la antigüedad y de otras civilizaciones se han ido perdiendo, se han ido destruyendo, pero de estas tenemos muchas cosas y en particular tenemos muchos símbolos, un emblema es un conjunto de símbolos. Y vamos a ver que en la catedral va a haber un gran, una gran variedad de emblemas y símbolos sagrados, vinculados con diferentes aspectos. Uno de ellos, obviamente, será la alquimia antes de ahí está. antes de entrar ya en detalle el aspecto simbólico de, de estas catedrales y sus diferentes eh, digamos significados primero hay que entender que el gótico, todo lo que es el, el arte gótico y la construcción de las catedrales góticas es algo bastante enigmático a nivel histórico porque se da hay un salto, casi que no hay, digamos, una, una variación eh, paso a paso constructiva, y pasamos a tener unas grandes catedrales con todos unos nuevos elementos que surgen prácticamente de la nada. Evidentemente acá hay un aspecto histórico que, que nos daría tiempo para en otra charla ahondar sobre dónde se encuentran todos estos, estos vínculos que hay. La realidad es que los constructores empiezan a desarrollar nuevos aspectos. Fundamentalmente son estos que ponemos acá, los arbotantes, los pináculos y los contrafuertes, que si bien ya se venían usando, es lo que permite construir este tipo de cosas y hacer un pasaje de lo que fue la época anterior, constructiva, que es el románico. Miren lo que era una iglesia estilo románico y fíjense la envergadura, el tamaño de una catedral gótica. Hay una gran cantidad de nuevos aspectos que surgen prácticamente de manera enigmática, que son estos aspectos de los arbotantes, los pináculos y demás, que dan un impulso a una nueva forma de construir y pasar de algo tan pequeño y lúgubre, porque fíjense que las ventanas tenían que ser muy pequeñas, porque si no, no aguantaban las paredes, tenían que ser muy anchas, a toda una nueva construcción donde lo que predomina es el aspecto de la luz, la luz, los vitrales. Rosetones de 10 o 12 metros, imagínense 10 o 12 metros, son o sea, un rosetón de esos de piedra circulares por donde entraba el sol, de acá al fondo de la sala tenemos 8 metros, imagínense lo que es un rosetón de 12 metros, era una obra magnánima de hacer, todo con vidrios de colores, una cosa bellísima. Este, por ejemplo, creo que tiene 10 metros, este es de la Catedral de Notre Dame de París. O sea, como saben, lamentablemente en el año 2019 hubo un gran incendio y se cayó toda la aguja principal. Y según lo que estuve leyendo, por el 2024 se, se espera reabrirla al público. Esto entonces por el lado del enigma de la construcción gótica, que simplemente lo quería pasar como una pequeña pincelada, que ya nos va empezando a hablar de ese misterio de cómo de prácticamente de la nada. Aparecen unos grandes maestros constructores con nuevas ideas, ideas ingenieriles, estructurales, nuevas, que permiten un gran cambio en la construcción. Y ahora sí vamos a pasar allá a los aspectos, vamos a ir puntuando diferentes aspectos simbólicos que van a canalizar estas grandes catedrales góticas a través de todo ese simbolismo que van a tener. Uno de los primeros aspectos que vamos a hablar es el concepto de la geografía sagrada. Eso que les decía que no se elegía un lugar de cualquier manera, sino que se elegía lugares específicos. Muchos de ellos, esto es bastante interesante, ya habían sido templos en la antigüedad. Templos a veces celtas, a veces eran templos incluso romanos. Se han encontrado muchas de estas catedrales en la zona más baja, en las criptas, eh, cultos romanos a la diosa Isis cultos romanos de diferente índole. El aspecto de geografía sagrada representa tomar contacto con ese aspecto que es el lugar donde se va a construir la catedral, poner esa piedra fundamental, que va a tener la idea del centro del mundo, es el punto central, es el eje por donde se comunica simbólicamente la tierra y el cielo. Es un eje cósmico y es también una especie del ombligo del mundo. Por eso vemos esta, esta imagen de, de, de una especie de, de divinidad constructora, el demiurgo, diría Platón, que toma con un compás, que representa los círculos, que representa lo espiritual, donde va a empezar el, el punto central. Y así es que vamos a ver ahora una pequeña diapositiva animada que nos permite ver ese. Concepto primero del momento de construcción de la catedral, cuando empezaba, cómo se empezaba. Lo primero que tenemos es que se traza, se pone la, la piedra central, donde va a ser el, el eje. Esto va a coincidir en las catedrales con lo que es la, la, la aguja central. Ahí. Se pone una piedra, un día determinado, a veces está vinculado con un solsticio, a veces con un equinoccio, momentos especiales por los que pasa en la Tierra, y desde ese centro se traza un círculo, representación de lo celeste. Luego se espera al amanecer, y a través del pilar central, que va a representar sombras, ya se traza un primer punto. Luego, el sol va pasando, en ese movimiento aparente que vemos, en nuestro hemisferio va hacia el norte, en el, el hemisferio norte, perdón, va hacia el sur, en el nuestro va hacia el norte, y en el mediodía se marca otro punto. Después, como podrán imaginar, se espera hasta que el sol baje, se oculte, y ahí ya se marca en el atardecer el otro punto. Con esto tenemos ya cuatro puntos ya se puede trazar un primer, una primera cruz un primer cuadrado vamos a ver que va a representar el cuadrado celeste ¿ah? que son los cuatro puntos cardinales una vez que está centrado eso ya tenemos los cuatro puntos cardinales tenemos el cuadrado que simboliza lo celeste porque porque fue el sol Símbolo siempre de la divinidad, siempre, símbolo siempre de lo más alto que podemos concebir, símbolo de la vida y de la luz, porque gracias al sol es que todos vivimos. Por eso ese, ese es el primer círculo, el primer cuadrado que es un cuadrado celeste. Luego de ese cuadrado se empieza a trazar ese otro doble cuadrado a través de las medianas, de cada uno de los. Esto hay que acordarse de geometría del liceo, geometría B, ¿no? matemática B del liceo, se hace esto así. Y esto lo hacían, ¿eh? esto, y no es solo ritos, digamos, cristianos en las catedrales, esto ya se conocía de, de antaño, desde los etruscos, los romanos y pasando. Ahora vamos a tener un cuadrado celeste que va a ser representado por las diagonales que se van a generar a partir de las medias de cada uno de estos. De estos puntos que vemos acá. Esto va a generar ese cuadrado terrestre, ya es la tierra, es la manifestación ahora, ya está. Y desde esos puntos es que se van a construir los pilares centrales de la crucería en la nave de la catedral. Ahora lo vamos a ver en, en otro esquema, ahí vemos el primer cuadrado, ese que se hace con, con los puntos, digamos, del, los puntos cardinales. Después ese otro doble cuadrado, por eso aquello del símbolo del 8, que también está muy vinculado con las catedrales y, y sobre todo con las escuelas constructoras. Y de ese punto central de las cuatro columnas del cuadrado celeste va a estar el centro de la catedral. Fíjense que no era cualquier cosa esto, ¿eh? había que hacer todo un rito, tenía un simbolismo muy profundo del vínculo, porque si la catedral va a ser un vínculo con lo sagrado, ya desde su nacimiento tenía que ser así. De hecho, la ubicación tampoco era cualquiera. Por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame de París, saben que está construida en una isla, en la isla de la Cité. Esa isla simboliza, como muchas otras tradiciones, la primera tierra dentro de un agua primordial. Por eso se elegían lugares muy específicos. Este entonces es un aspecto que, que mencionamos de tipo geográfico. Muy rapidito, tenemos el tiempo estirano en televisión y en, la, en las charlas también, porque si no, no nos da para, para los músicos que están ahí esperando en las gateras. Otro aspecto que también se ve en las catedrales góticas es el aspecto de la geometría sagrada, es decir, todos aquellos elementos que están vinculados con modelos geométricos de generación del universo y desarrollo del cosmos. Y esto suena así medio medio extraño quizás, pero todos vemos como en la naturaleza muchas cosas siguen patrones geométricos. Desde los minerales que cristalizan en formas geométricas, las plantas que crecen siguiendo ciertas proporciones, series matemáticas como la de Fibonacci y todo lo que es la proporción áurea, que es una proporción muy especial que utiliza la naturaleza, es como un sello de la naturaleza. Por eso fíjense que en el Renacimiento le llamaban la divina proporción. Porque era una proporción que está en todas las cosas, entonces era como divina, era, o el número de oro también se le llamaba. Esto los remito, si quieren ahondar en este tema, en nuestras charlas, que tenemos algunas en, en internet, que hablan de, de este número de oro y, y de la geometría en la naturaleza. Este aspecto geométrico estaba representado desde los planos hasta las construcciones mismas de la catedral, en los rosetones, en los muros y en muchos aspectos. Y fíjense, les puse esto acá: que dicen que en, en, en la antigua academia de Platón había un, un gran cartel que decía que no entre aquí el que no sepa geometría. ¿no? Y este algo así parece que era el cartel, ¿no? me decía eso. ¿Y por qué la escuela de filosofía tenía eso de que no entre un geómetra? Porque la geometría era la forma de entender las huellas de la inteligencia de la naturaleza en el mundo porque es increíble ver cómo a través de patrones y patrones geométricos y matemáticos, toda la naturaleza tiene como una huella. ¿Ah? Y ese aspecto era el aspecto simbólico, era tratar de conectar con esas ideas, porque las matemáticas no son más que manifestaciones de ideas, diría Platón, de esas ideas, digamos, más arquetípicas o modélicas de las cosas. Es por eso que en la catedral se usaba mucho la geometría y sobre todo hay un aspecto y un punto muy particular que era un símbolo que todos conocemos, que es un pentagrama, o también conocido como la pentalfa, que esto era un símbolo, para aquellos que quizás no lo sepan, era un símbolo pitagórico. La escuela pitagórica, lamentablemente Pitágoras ha quedado en la historia como el que inventó un teorema que ni siquiera era de él, pobre, porque lo, lo aprendió en Egipto, pero era una escuela de filosofía que tenía sus clases, tenía sus temas, enseñaban muchas cosas, y una de las cosas que más enseñaban y más se dedicaban era el estudio de los números, los números como esas divinas proporciones que aparecen en la naturaleza y que son un vínculo, un vínculo con lo sagrado, con la idea, porque los números son arquetípicos, todos podemos pensar en un cubo y ese cubo en nuestra mente es perfecto. Ahora, en la materia... En el mundo concreto, no podemos crear un cubo perfecto. Aunque usemos toda la tecnología del mundo, aunque usemos todo el dinero, un cubo perfecto no podemos. Porque si uno hace zoom en las aristas, se ve como ¿no? todo irregular. Porque en la materia nada es perfecto. Todo es perfectible. Esto es algo que decían muchos los, los filósofos, que es el camino de perfeccionamiento. Por eso, eso de partir del, del cubo. Y ir hacia otros niveles. Va a estar obviamente muy representado en el concepto de la alquimia. Este símbolo pitagórico de, del pentagrama, que también representa al ser humano, fíjense, ¿no? somos, somos un 5, ¿no? un... con esto se construían geométricamente muchas cosas, entre ellas el arco ojival. Y ahí vamos a ver el proceso geométrico de creación de este arco se toma ese punto fíjense ahí se tomó un punto y esta línea se traza como un arco de compás ¿no? y ahí chung, se hace un arquito después se hace lo mismo con este otro punto se toma acá se agarra esa línea arco esto es como geometría miren qué lindo y ahí se ve el arco ahora le sacamos todo eso el arco gival Fíjense cómo la geometría está en la esencia misma de las construcciones. No es que vamos a juntar piedras y, mira, queda bueno así. No. Y esto tiene todo un, no solamente un aspecto simbólico, sino también un, un aspecto ingenieril, estructural, que permite el desarrollo y la construcción de muros que sean autoportantes y que se puedan desarrollar bien las cargas del peso del techo. ¿Ah? Este es un aspecto nomás, el simbólico, perdón y también como les decía esa mágica proporción áurea que están todas las cosas también se puede ver en muchas catedrales acá tenemos un aspecto simbólico está, representa la proporción áurea esto este segmento está en proporción con este otro proporción áurea acá también vemos el, el pentágono en la catedral de Burgos y esto Podríamos estar horas y horas estudiando planos y viendo cómo se representaba esa geometría sagrada, que representaba esos vínculos con, con las ideas, arquetipos en las catedrales. Y por eso les puse acá la proporción áurea en el ser humano. ¿Por qué? Porque se acuerdan que al principio decíamos que la catedral era una suerte de eh, emblema de la tradición filosófica. ¿Quién es el primero que al menos tenemos escrito? que nos habla de las proporciones en los templos, es el gran filósofo y arquitecto romano Vitruvio, que va a hablar en uno de sus libros de arquitectura, que habla de toda la tradición griega y romana que él pudo compilar sobre las proporciones del templo. Y dice, el templo, como es un lugar para que el ser humano entre en contacto con lo sagrado, debe llevar las proporciones del ser humano. Y las proporciones que están en el ser humano son las proporciones aureas, entre otras. Fíjense cómo estaba, eso estaba muy claro. Uno dice, eran cristianos. Sí, muchos eran cristianos, pero también tenían una formación filosófica muy importante. Acá vemos incluso en la catedral de chartres cómo también aparecen, además del número aureo, proporciones musicales. Este es un tema muy interesante. Después le podemos preguntar a los músicos, pues yo de música mucho no... no no agarro, pero, este, pero toda la parte de, del aspecto simbólico, matemático de la música estaba representado en estas catedrales. Seguimos en el pasaje porque si no, no, no nos vamos. Vamos a otro aspecto, ya la arquitectura propiamente dicha, el aspecto sagrado de la arquitectura, es decir, cómo ahora ordeno el espacio dentro de la catedral. También se tomaban varios aspectos, y entre ellos eran el concepto de los diferentes. Dimensiones del universo tradicionales, las tres grandes dimensiones que venían ya del mundo griego y más atrás, del universo en la construcción. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la catedral misma tenía que tomar esas proporciones y además representar el camino de la vida, porque si es el lugar del contacto con lo sagrado, lo sagrado no se llega, no es una cosa de un momento y nada más. Tiene que haber un, un camino de vida para llegar a eso. Y ahí es que tenemos tres grandes mundos o dimensiones, por decirlo de una manera, que siempre se hablaron en, en la antigüedad, que es en la representación del ser humano en el, en el cosmos. Tenemos las dimensiones del cosmos, estas tres tradicionales que se ven en el mundo griego, nous, psyche y soma, ¿no? desde arriba hacia abajo, o espíritu, alma y cuerpo, que también estaban representadas en los aspectos de la catedral. ¿Cómo? De la siguiente manera tenemos el aspecto más del cuerpo, la parte de los submundos, del mundo subterráneo, estaba representado en las criptas, que es algo que no se estudia mucho, pero que están debajo de, de todas las catedrales, hay unas criptas, ¿no? donde a veces había enterramientos, incluso algunos rituales. En la parte central, la característica del trabajo del ser humano va a estar... A la nave principal y las bóvedas van a representar el cielo, la parte espiritual. Pero esto no, no solo está, digamos, en corte frontal, sino que también lo vemos en el corte de, de piso. ¿Ah? Y vamos a tener también los mismos tres mundos representados: desde el acceso a la catedral hasta el ábside donde se realizaba el culto. Y en el centro, esta parte que representa el alma o la psique en términos griegos, va a ser la parte central donde, fíjense, estaba el punto, que hemos dicho, donde estaba la columna principal, donde comenzaba el, la construcción de la catedral, donde está la aguja, y que va a representar, francamente, nuestro momento humano de estar en el medio. Y por eso, ¿qué se ponía en el medio? Si era algo bien para el ser humano, para nuestro trabajo, la vida, el concepto de caminar por la vida. Había algo que aparecía ahí que tampoco uno lo ve y que calce mucho con, con las ideas muy cristianas del principio, que son los laberintos. Acá vemos este muy famoso, que es el laberinto de la catedral de Chartres, que estaba exactamente en ese punto central. Porque ahí está el laberinto, ahí es donde están las dificultades de la vida, donde tenemos que aprender a ir por esos rincones, sabiendo qué dificultades va a haber y enfrentándonos con algo que parece que incluso en el propio laberinto había, en este de Chartres, que es el símbolo del Minotauro. Todos escuchamos hablar alguna vez del mito del laberinto, Teseo y el Minotauro. Teseo que representa ese héroe, que representa al ser humano que va a luchar contra sus propias tinieblas, sus propias oscuridades, nuestros propios defectos y esos elementos que queremos trabajar para crecer por eso es que aparecía así y fíjense cosas curiosas en algunas tradiciones muy antiguas este teseo llevaba también un hacha de doble filo y es también un aspecto que aparece simbólicamente cuando lo representamos en estos tres círculos miren cómo la geometría está muy metida aún en esta parte que estamos hablando de la arquitectura Seguimos. Vamos a ver algunos otros, simplemente para que lo veamos, que no solo estaban Chartres, también este estaba en la Catedral de Amiens y este estuvo en, de Reims, en la Catedral de Reims, pero lamentablemente fue destruido. Astrología. También tenían, vieron que eran, sabían, ¿eh? porque las cosas que hacían no era así cualquier cosa, era, había conocimiento. Por eso me gustó ponerlo así de, a, de a diferentes puntos para ver diferentes aspectos de ese conocimiento. La astrología, también astronomía, porque una cosa no estaba separada de la otra, estaba en muchas representaciones de las catedrales, donde se veían no solo los símbolos geométricos, perdón, este, astrológicos que están acá, los signos zodiacales, en diferentes vitrales, por ejemplo este en la catedral de Chartres, o este otro que está en la catedral de Amiens, sino también en la propia construcción y ubicación de una y de varias catedrales. Hay varios estudios al respecto de esto y de cómo los templos, y esto también está vinculado con esa geografía sagrada, no estaban ubicados, no solo que no estaban ubicados en cualquier lado, sino que a veces se vinculaban unos con otros a manera de, recuerden, siendo un puente entre lo sagrado, entre el ser humano y, y su parte sagrada, un puente con el cosmos, representando varios templos las diferentes constelaciones, tratando de hacer una imagen en la tierra de esos bordados del cielo. Esa frase siempre me quedó de Platón que dice que las constelaciones son como bordados del cielo. Es una frase que me parece muy, muy bonita. Y en varios estudios, fíjense, acá les traje uno, se ve como, la, esto es la constelación de Virgo, y algo muy curioso es que, nosotros decimos la catedral de Notre Dame y nos referimos a la de París. Pero en realidad todas las catedrales de Francia estaban destinadas o consagradas a Nuestra Señora, la Virgen. ¿Ah? Y esto, hay varios estudios que muestran que esta es la constelación de Virgo y estas son las ubicaciones de las diferentes catedrales de Nuestra Señora en Francia. Fíjense. Y eso que no tenían Google Maps, ¿eh? porque ahora con Google Maps yo también hago esto, pero sin Google Maps había que, que saber leer los astros para llevarnos a, a, a la práctica. Y esto no era solo con las catedrales, también lo vemos, por ejemplo, eh, hay una relación con lo que llamamos el cinturón de Orión y las tres grandes pirámides. ¿no? Esto acá es una, esto, esta imagen la hice yo directamente, que es una foto satelital de, lo, de las tres pirámides, y la las estrellas, una foto de, 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 del cinturón de Orión y cambiando digamos la opacidad calzan casi perfectamente y este otro templo en Angkor Wat también representaría, fíjense que son varios templos la constelación del dragón, es decir que el vínculo del conocimiento concreto no era vamos a hacer una, una construcción para, para ir a misa no, había más cosas y por último, para entrar ya en, en otros aspectos, vamos a entrar en el concepto de la alquimia, que es uno de los puntos. Lo dejé al final y porque me pareció importante también ver esos otros aspectos, porque la alquimia, vamos a ver que no solo era un aspecto concreto de una ciencia particular de los alquimistas adentro de un laboratorio, en, la, en las catacumbas o en, la, en las zonas oscuras de la catedral sino que también representaba el conocimiento filosófico y un camino filosófico de vida, de transmutación desde esa parte más oscura que tenemos, el plomo, que es nuestra personalidad, nuestros defectos, nuestros problemas, hacia una, el oro de lo espiritual, de nuestras conquistas, nuestros logros, nuestra realización humana. Todos en la vida vamos pasando por diferentes etapas, vamos teniendo experiencias, unas más lindas, otras más feas, si aprendemos, esas experiencias se transforman en algo válido que nos hace crecer y nos da como una nueva un nuevo florecimiento. Eso es parte también de un concepto alquímico de la transmutación de nuestra naturaleza en otra cosa. En otra cosa un poco superior, por decirlo de una manera. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es hablar de este librito, porque hay una pieza que está, está en venta, hecha por nuestros voluntarios, la pueden ver ahí, que es la famosa alquimia, que está en Notre Dame, fíjense dónde, está en el pórtico, en la parte central, central de la puerta. Ahora ya no se puede acceder eh, porque hay tuvo una reja para protegerla, pero en la parte central está esta figura que este enigmático personaje, que no se sabe muy bien quién era, que es Fulcanelli, quien escribió ese libro del misterio de las catedrales, que hay tantos, tantos volúmenes que se han impreso, nos va a hablar de, ese, de esa alquimia, de ese, de ese simbolismo. Y me permito leerles algunas cosas. Vamos a ver si lo puedo hacer con el micrófono. Ahí está. Fulcanelli dice, de cara a la plaza, porque... Ah, perdón, me, me fui. No me había dado cuenta. Avisen, me fui para atrás, para atrás. Vamos a avanzar ahí. Ahí. Esta está aparato. Ahí está. Ahora sí, me lo voy a guardar en el bolsillo así. Evitamos problemas. De cara a la plaza, en lugar de honor, en un lugar de honor, aparece la alquimia, representada por una mujer cuya frente toca las nubes. La ven ahí sentada en un trono simbol, perdón, sentada en un trono, lleva un cetro, símbolo de soberanía, en la mano izquierda mientras sostiene con su mano derecha otros dos libros, uno cerrado, representando el conocimiento esotérico, es decir, el conocimiento profundo, oculto, el esencial, el que no se consigue así nomás, sino que requiere un esfuerzo, y en el otro un abierto, un libro abierto que es el conocimiento exotérico. Entre sus rodillas y apoyada sobre su pecho, yérguese la escala o la escalera de nueve peldaños, la Scala philosophorum, es decir, la escala filosófica de transmutación. <coughs> Ese símbolo de Fulcanelli. Que bueno, Volcanelli va a hablar, que está en el centro mismo, que va a representar esa alquimia en Notre Dame, va a hablar más que solamente un aspecto de, de la alquimia como, como una ciencia de sí, que fue antes de la química. Y, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Porque a veces se habla de, 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 la, de la alquimia y se dice, bueno, era una ciencia era un camino filosófico, era una especie de camino místico, eran las dos cosas, seguramente tuviera un poco y un poco. No era solamente un concepto, solamente, digamos, de ciencia arcana, milenaria, misteriosa, de la transmutación de los minerales y los elementos, sino a su vez también, a través del simbolismo alquímico, hablar de la transformación humana. Y del proceso de desarrollo del ser humano. Por eso también podemos decir que la alquimia, o bajo el simbolismo alquímico, se habla en aspectos filosóficos, del trabajo del filósofo. Por eso sí será importante, no solo todos estos conocimientos, sino cuál era la formación que tenían esos grandes constructores. O sea, cómo, dónde, dónde estudiaban para llegar a ser. Estos grandes prodigios en piedra. Por eso es que podemos hablar de, ya entrando un poquito en detalle, no mucho más, pero en detalle de, sobre la alquimia, las diferentes fases de esa obra alquímica que todos alguna vez hemos escuchado. La primera fase que hablamos es lo que se llama la obra al negro o nigredo, que ¿ah? es una primera fase donde hay toda disolución. ¿ah? Esta fase representa. El contacto y la toma de, de conciencia de realidad en nuestros aspectos oscuros, nuestros aspectos que queremos desechar en nosotros, y que se requiere un esfuerzo de trabajo y de disolución de todos aquellos defectos y elementos negativos que tenemos. Porque si no tomamos conciencia de que no somos perfectos, de que tenemos cosas que cambiar, que mejorar, que superar, y no intentamos disolverlos va a ser muy difícil seguir avanzando. Al siguiente paso, que es el paso de la obra al blanco o el albedo. Acá viene el contacto con el conocimiento, el paso hacia aprender y empezar a mejorarse, a superar aspectos, a transmutarse, empezar a hacer pequeños cambios en nuestra forma de entender. Porque cuando hablamos de filosofía no solamente hablamos de teoría. Sino que de, hablamos de práctica. El camino filosófico no es una. son ideas de vida, para vivir. Si no, no sirven ideas, solo. para llegar por último a la tercera fase, que es la obra en rojo, que es la realización humana. Lograr contactar con la sabiduría, realizarnos como seres humanos, sentirnos bien con nosotros mismos, superar esas dificultades internas. Todo esto. Es lo que llegaría el alquimista logrando después de todo este paso, lograr la piedra filosofal, el elixir de la vida o el alcajes. Pero ahora, todos estos aspectos simbólicos, y esto me recuerda a un, a un antiguo libro tibetano que también estudiamos en nuestros cursos, que es La Voz del Silencio, que nos habla también de tres vestíbulos o tres grandes etapas. Un, una especie de primera etapa donde estamos en la ignorancia. Después hay una instrucción, un conocimiento que uno va aprendiendo hasta llegar una vez más a la sabiduría. O sea que vemos que estas cosas están en Oriente, en Occidente, están en diferentes aspectos filosóficos del mundo. Por último, y antes de dar paso a Felipe, que nos va a hablar sobre esa formación que tenían estos caballeros constructores, estos, estas cofradías de, de grandes constructores. Me quiero dar un pequeño eh, paso a una lectura porque todo esto que hemos hablado, eh, de, sobre todo de la alquimia, es lo que nos marca Fulcanelli. Pero profundizando en la tradición filosófica y para ver cómo las cosas están más unidas de lo que creemos, les traje un pequeño texto de Boesio. Tenéme esto y andas señalando si querés lo que, lo que voy a leer. Boesio fue, como tantos otros filósofos, un mártir de la filosofía. Y lamentablemente fue encarcelado un año porque sus conocimientos parece que no eran demasiado buenos para, para las cosas. Y como siempre, para, como todo filósofos siempre va en contra de corriente, de las corrientes de moda. Y como tantos mártires filosóficos, como fue Sócrates, como fue Giordano Bruno y como fueron tantos otros, Boesio lamentablemente estuvo encarcelado un año y después fue decapitado. Pero este filósofo, lejos de, de amedrentarse en ese, en ese calabozo oscuro por el cual pasó un año sabiendo que su destino final era la muerte, escribió un libro. Este filósofo tuvo formación en la escuela neoplatónica que estaba en, en, en Atenas. Ahí tenemos una idea, o es sea, cómo se vinculan las cosas. Y escribió un libro sobre geometría, un libro sobre astronomía, un libro sobre aritmética y otro sobre música, que eran las cuatro ciencias que se estudiaban en la escuela pitagórica y platónica. Este filósofo, en esos momentos oscuros que tuvo que pasar en ese calabozo, escribió un libro que se llama. Consolación por la filosofía o una suerte de consuelo que él se hace a sí mismo en un diálogo ficticio, imaginario, con la filosofía, que viene a darle, digamos, un consuelo ante ese momento tan duro que estaba viviendo. Y en ese consuelo, ¿y por qué lo vinculo con esto? Porque decimos que esta es la alquimia porque es lo que dice Fulcanelli, pero quizás no fue exactamente lo que quiso esculpir ese constructor. Y Boesio, del año 525, después de Cristo, o sea, 700 años antes de la construcción, dice en este libro, sobre mi cabeza se erigía la figura de una mujer de sereno y majestuoso rostro, de ojos de fuego, penetrantes como jamás los viera en un ser humano. Se encumbraba hasta tocar el cielo con su frente. En su parte inferior veíase bordada la letra griega pi, eso acá no está. Inicial de la práctica y en lo más alto la letra tau, inicial de la teoría. Y enlazando las dos letras había unas franjas que a modo de peldaños de una escalera permitían subir desde lo inferior hasta lo superior. La maravillosa figura Tenía en su diestra mano unos libros y en su mano izquierda empuñaba un cetro. Ahuyentadas las nubes que me ensombrecían de tristeza y recobrados mis sentidos, pude reconocer el rostro de aquella que me curaba y vi que no era otra sino mi antigua nodriza, la que desde mi juventud me había recibido en su casa era la misma filosofía. O sea, fíjense la descripción que hace filosofía boesio. Ahora es que esto es la filosofía o es la alquimia. Para mí son las dos, porque una cosa y la otra no están tan separadas como creemos. El aspecto filosófico de la alquimia, o más bien la filosofía a través de un lenguaje o de unos símbolos alquímicos, se siguió transmitiendo. Recuerden que la época de la Edad Media y después el Renacimiento no era fácil para los filósofos y las cosas había que a veces transmitirlas de manera, bueno, que que sepa entender, que entienda. Quizás este vínculo que hicieron estos grandes constructores que unieron y que pusieron en el centro de la catedral a esa imagen representaba que la entrada de la alquimia o la filosofía era la entrada la verdadera entrada del conocimiento y por eso antes de darle paso a, a Felipe con, que nos va a hablar de ese misterio de, de la formación de estos caballeros constructores les voy a leer otro pedacito más de Boecio que es muy bonito porque en ese diálogo que él está haciendo con la filosofía y le pregunta estoy sufriendo no por qué me pasa esto por qué las preguntas que nos hacemos todos no por qué me pasa todo estamos sufriendo de alguna u otra manera y en un momento la filosofía dice, querría que me respondieses a esta otra pregunta. ¿Te acuerdas de que eres un ser humano? ¿Cómo no voy a acordarme? dice Boesio. Y la filosofía le dice, ¿y podrías explicar qué es el ser humano? A eso se reduce tu pregunta. A ver si sé que soy un ser racional y mortal. La filosofía le responde, ¿y estás seguro que eres solo eso? ¿Que eres solo un ser racional y mortal? Sí, seguro. Ahora veo la causa de tu mal, respondió la filosofía. Es que tú no sabes quién eres. Sí, te ha cegado el olvido de ti mismo y por eso sufres. Muchas gracias. Bueno, gracias Rubens. La verdad que bastante asombroso todo el conocimiento que había en esa época y que no sabemos bien de dónde salió. Esa es la realidad. Personas que conocimientos astrológicos, matemáticos, que venían, que se, repli que se replicaban en, en otras culturas, en otros templos, es algo fascinante. Y a mí me fascina. El hecho de tratar de... Porque a veces pensamos de repente que una persona fue la que conocía toda la matemática, conocía toda la, la ingeniería, todo la, el, el simbolismo, la, toda la filosofía, pero esa persona precisaba de un grupo humano que fuese capaz de plasmar todo eso. Y acá es cuando aparecen las cofradías constructoras. Y vamos a tratar de entender quiénes fueron, cuál era su finalidad y cuál era su formación, cómo se les enseñaba, desde el que tenía el gran conocimiento, el gran arquitecto, hasta el artesano, porque se precisaba de cada persona para poder hacer estas grandes obras. Y quiero hacer referencia primero a algo que yo llamo el misterio de lo imposible que esto es una escultura que es en realidad de la Edad Media, perdón, de Renacimiento de Bernini que también hace referencia al rapto de Perséfone, que es un mito griego, pero bueno, ahora lo traigo para entender cómo a veces vemos cosas que nos parecen imposibles de realizar. Yo veo esta escultura y a mí hay una parte de mi cerebro que me dice, "No, eso no lo hizo una persona." Eso lo hizo una impresora láser, lo hizo, no sé, lo hizo un informático con, con adobe, no sé, con algo. Parece imposible, casi que increíble. Pero sin embargo, una persona habrá tenido a sus ayudantes, pero logró entender, descifrar eso imposible y logró plasmar algo asombroso. Y si una persona pudo lograr eso un conjunto de personas, una cofradía, pudieron lograr algo mucho más grande y mucho más trascendente como son las catedrales góticas. Nos preguntamos entonces, ¿eran simplemente artesanos que se juntaban y aprendían a tallar la piedra y con eso bastaba? ¿O había algo más? Y es algo más, lo podemos encontrar en lo que dejaron grabado, en ese misterio que a través de la historia de los años lograron dejar vivo un espíritu, unos símbolos, lograron plasmar algo que va mucho más allá de edificios rascacielos que puedan tener 200, 300 pisos, no sé ni cuántos tienen ahora, pero que de repente hoy quisiéramos volver a un poco a, a estas obras de arte, verdaderamente. Entonces, ¿cuál era su finalidad? Y también nos preguntamos, a lo largo de la historia, ¿existieron fenómenos similares de cofradías, de grupos de gente? Bueno, Rubén ya habló un poco, y la respuesta es que sí. Todos los constructores de grandes templos tenían evidentemente un grupo de artesanos, de trabajadores, que se encargaban de llevarlo a cabo. Para, hacer, para mostrar ejemplos de nuevo, desde Egipto, con los, en el Valle de los Artesanos, en China, la Ciudad Prohibida, un complejo también templo y de enseñanza, también en, en México, Teotihuacán, un centro de culto y de enseñanza asombroso, también, también ya mencionamos a Vitruvio en Roma, es decir, diferentes culturas, pero que tuvieron la misma esencia, que buscaron lo mismo, que tenían la misma finalidad. Y para volver ahora a, a la Edad Media, esta es una imagen muy linda sobre de cómo pudo haber vivido una cofradía, que habían distintos tipos de cofradías constructoras, de, perdón, de gremios en la Edad Media. Estaban desde pintores, escultores, a distintos niveles cada uno, hasta llegar a lo más, lo más glorioso, digamos, que son las catedrales. Pero todos tenían también una base de convivencia. Acá podemos ver, es muy linda la, la imagen, porque podemos ver, en este, en este taller en particular, pareciera que se dedicaban a hacer barriles, ¿no? Y, pero vemos que estaba el aprendiz. El oficial, el maestro, trabajando, viviendo juntos, dormían juntos, comían juntos, tenían el desván, es decir, tenían una convivencia donde podían aprender realmente unos de otros. Y esa es una característica fundamental e importante. Y vamos a ver ahora la finalidad. ¿Qué finalidad perseguían? Bueno, nos preguntamos de nuevo, ¿se juntaban para... o eran simplemente artesanos que tenían cierta destreza que salía de la nada, dicho sea de paso, no sabemos bien? Bueno, de una forma práctica, sí, porque ese era su trabajo, claramente, o sea, se dedicaban a hacer estas obras. Pero también, como ya vimos, como mencionó Rubens, Tenían, el que entraba a la cofradía tenía un camino de transformación, un camino de alquimia, de transmutación a través del trabajo, a través de la plasmación. Y vamos a tratar de mencionar tres patas que son, bueno, cómo lograban esta transformación a través de lo que llamamos el camino filosófico, el camino de la filosofía que vamos a mencionar tres patas, como para tratar de mentalmente separar un poco las cosas, que es a veces como las entendemos, que son la técnica, la moral y la mística. Y esto nos, pare nos puede parecer raro decir, bueno, pero ¿por qué tenían esto? Y todas las escuelas a lo largo de la historia de filosofía, Tuvieron estos aspectos de alguna forma u otra. Quizás lo que podemos ver hoy en día que está más latente es, por ejemplo, las artes marciales. Todos vemos en las películas, ¿no? Cuando el maestro marcial enseña a usar la espada al, 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 al alumno, al discípulo, no le dice solamente, o sea, si te pegan, pones la espada acá arriba, si quieres cortarlo, sea así, hacia. no. Le dice, no, esto es un vehículo para ayudar, para cuidar, para proteger a los demás. También le enseña que hay una filosofía detrás, ¿no? esto lo vemos en las películas, en las artes marciales. Y tenían su aspecto más guerrero. Acá en las cofradías tienen un aspecto más de construcción, manual. Y vamos a ver entonces un poco estas tres patas. Primero, como parte del camino filosófico, está la técnica. Y me gustaría hacer un pequeño trabajo de imaginación, de imaginarnos a nosotros entrando en esa edad media donde había mucha incertidumbre, no se conocía, había como muchos peligros, y entrando en una cofradía constructora. Ya con 14 años ya se entraba. Incluso hay contratos firmados entre... El, el discípulo, el que entraba, y entre el maestro. Imaginemos entrando a esa cofradía y qué es lo primero que tenemos que aprender, claramente, a utilizar las herramientas, a trabajar, cómo cortar, cómo cincelar, cómo picar una piedra, es lo primero que tenemos que aprender, la parte técnica. Y en la parte técnica también incluimos el orden y el trabajar prolijo. Porque cuando estamos distraídos, estresados, cuando estamos preocupados por algo, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo resulta nuestro trabajo? Resulta desordenado y resulta malo. Entonces el orden también era parte de, de la enseñanza de esta técnica. Y de a poco, ir inculcando que ese trabajo técnico tenía algo de fondo, tenía algo de detrás, que es el trabajo también interior que es la moral. La moral es algo también que se, se menciona en todas, en todos los filósofos, desde Buda, a Confucio, Platón, Sócrates, los estoicos, todos hacen hincapié en la moral como una búsqueda de la felicidad, una búsqueda del bien, y, es, y en esto, en las cofradías también le dieron gran importancia, y es, en definitiva, el desarrollo de las capacidades humanas. ¿Y mediante cómo lo hacían? Mediante el trabajo. Cuando yo corto una madera, estoy aprendiendo a tener constancia, porque demora un rato cortar una madera, no es pasar una sierra como hacemos hoy en día. Cuando estoy esculpiendo, tengo que tener atención, me tengo que concentrar. Entonces, un camino también de ir desarrollando esas capacidades, virtudes internas que todos queremos tener, todos queremos ser más atentos, tener más, más concentración, ser más generosos, y en este caso lo hacían mediante el trabajo. Y esto es algo que ya diferencia a un grupo solamente de artesanos con estas cofradías, que ya es algo... La moral no es algo que yo pueda explicártelo simplemente. Es algo que se tiene que transmitir mediante el ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo de generosidad que alguien que es generoso? ¿Qué mejor ejemplo de entender que, la, que ser generoso es feliz cuando vemos a personas que son generosas y dan su esfuerzo por los demás? Es mediante el ejemplo. Y la moral también se podía traducir en, al final, en la plasmación de lo celeste en lo terrestre, que es tener claro su objetivo, su finalidad. Luego, la elevación del humano a lo divino, decimos por mérito. Y un mérito que abarcaba desde lo intelectual, claramente, la técnica, pero fuertemente la parte moral. Acá esta imagen me gusta, no sé si algo, porque está el gran maestro constructor, ¿no? Hoy en día el jefe es como esa persona que, que nos supervisa y si hacemos mal el trabajo se nos complica y si lo hacemos bien capaz que ascendemos y, y bueno, es una relación como, de, como que nos vigila, ¿no? Pero el que llegaba a gran constructor, que acá me gustó la imagen porque está como con un millón de libros, ¿no? Escuadras, todo, y está como mirando atento así a los trabajadores a ver cómo están, cómo están trabajando. Pero la realidad es que el gran maestro era la persona que tenía más moral que lograba hacer funcionar al equipo, hacer que cada persona tuviese lo necesario para trabajar bien, para desarrollarse, y para en última instancia lograr la realización humana. ¿Y qué es parte de esta realización humana? ¿Y qué es lo que le daba esta moral? Entender por qué hacían las cosas. Entender que el trabajo tenía un significado. ¿Cuántas veces nos pasa que o tenemos que trabajar de lo que encontramos o de lo que podemos. ¿Cuántas veces nos pasa que no entendemos bien por qué hacemos las cosas, por qué reaccionamos de alguna forma o de otra? Y acá ya la técnica pasaba, el trabajo técnico pasaba a tener un significado. Me estoy desarrollando como ser humano. Tiene un sentido el por qué trabajamos. Y entonces nosotros, como ese ejercicio mental de discípulos, recordemos que entramos en esa cofradía, empezamos a utilizar herramientas y ya, de alguna forma empezamos a darle un sentido a nuestro trabajo. Eso es algo que todos queremos. Empezamos a ver que tiene un sentido y un porqué las cosas que hacemos, que es esa realización humana. Y la tercera pata, que es la mística. Que es lo que nos parece más extraño. Lo que nos parece como la mística. Bueno, como dijo Rubens, es algo del religioso, yo no tengo idea. Pero la mística en realidad es, podría ser como la parte más interna y más humana dentro de nosotros, que todos podemos tener acceso. Como dijo Rubens, cuando vemos un atardecer y de repente nos pasa que. Somos cuatro o cinco amigos y de repente empieza el atardecer y todos nos quedamos callados. Nadie habla. Solamente miramos y nos despierta algo interiormente. A mí me gustan dos cuadros un día que vi. Ya ni recuerdo cuáles eran, tendría que buscarlos un día. Pero me encantaron porque eran una imagen que era un barco como volcándose entrando a una tormenta. Y cuántas veces nos sentimos así, como que estamos entrando a una tormenta. Pero también había un cuadro que era el mismo arco saliendo de la tormenta. Y cuántas veces también salimos, logramos salir de la tormenta. Como dijo Rubens, esa superación, superar la tormenta, es una transmutación. Ahí como que cambiamos. Y esos son sentimientos que a través de los artistas... Pueden ser poetas o diferentes formas, o mismo un gesto a una persona cuando estamos mal y nos ayudan, una palabra de aliento o cuando lo hacemos nosotros, que son cosas más humanas, que nos acercan más al humano, y esto es lo sagrado verdaderamente. Y también la búsqueda de más, más allá de los constructores, la búsqueda de la naturaleza, asimilar, una columna con un árbol, entender las leyes de la matemática, de la naturaleza, asimilar la astrología con, las, con, lo, con los templos, tratar de buscar la esencia y el contacto entre el ser humano y lo sagrado, a distintos niveles, sí, pero llegar a encontrar eso. Y nosotros como, disip, como alumnos, discípulos que entramos en la cofradía, el tercer aspecto que se trabajaba era este un trabajo interior de tratar de conectar al ser humano con lo más interno de él, con la naturaleza. Y hay una frase de Plotino, que es muy lindo, un neoplatónico, para ver de nuevo cómo aparecen los filósofos y la filosofía repiten todo una, una y otra vez, que me gustó porque hace en este caso hace referencia a una equivalencia entre este camino de la filosofía y lo que es un escultor. Y dice, si, si tú no ves todavía la belleza en ti, haz como el escultor de una estatua que debe ser bella, toma una parte, la esculpe, la pule y va tanteando hasta que saca líneas bellas del mármol. Ese es el camino de la filosofía. Ese es el camino que nombró Rubens de la alquimia, ese ver lo, lo malo que hay en nuestro, lo que queremos cambiar. Bueno, tallarlo, modelearlo, ir tanteando hasta lograrlo. Y para redondear nuestro, nuestra experiencia como cofrades, que imaginaria que hicimos recién, hay un ejemplo, una historia que cuenta que había un noble que pasaba por una cantera donde había tres albañiles, ¿no? Este, tres que pertenecían a la cofradía, que estaban tallando un bloque de piedra, ¿no? Y el primero va al primero y le pregunta, tú, ¿qué estás haciendo? Yo estoy picando piedra, le dice. Ah, bueno, muy bien. Va al segundo y le pregunta, tú, ¿qué estás haciendo? Yo estoy construyendo un bloque de piedra que va a ir a la catedral. Ya una persona que entendía por qué estaba trabajando. Eso que ya sería maravilloso. Y va el tercero, que yo me lo imagino así como encontré esta imagen y me encantó, como el más, el más viejito, ¿no? el que tenía más experiencia, pero que seguía haciendo el trabajo, el mismo trabajo, y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. Él ya tenía la imagen entera, era mucho más allá, ya tenía una finalidad un sentido a lo que estaba haciendo. Y voy a traerles para leer un párrafo que escribe de un libro de Delia Steinberg-Guzmán, que se llama El secreto de los templarios, pero habla en una parte de las cofradías, para ver que está todo relacionado, y ya para, bueno, el fin de semana que viene hay una charla de los templarios que resume bastante de forma muy poética y muy linda este camino que llamamos de la filosofía a través de las cofradías, a través de la plasmación, de trabajar con la materia. Y dice, cuando el hombre trabaja con la materia, cuando la moldea, cuando está con ella no sólo para cumplir un horario o una obligación, sino que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, hay algo que comienza a despertarse entre él y la materia. Hay una comunión entre ambas cosas. Y este hombre, de manera casi insensible, de manera natural, advierte que sus manos ya no trabajan mecánicamente, ahora hacen arte se han vuelto casi mágicas. Hay una comprensión tan grande entre el que trabaja y aquello que tiene entre sus manos, hay una comunión tan estrecha entre el hombre y la materia, que hemos llegado al nivel de arte. Hay un verdadero despertar en este hombre, porque su trabajo comienza a significar para él algo más profundo. Su trabajo comienza a significar para él algo más profundo. Y este, y este constructor, junto a varios más, fueron los que conformaron con esta idea las cofradías constructoras y lograron plasmar ese misterio de lo imposible en la roca, plasmar esos símbolos, esa tradición filosófica. Y eso es también lo que tratamos de hacer acá, en Nueva Acrópolis, cada uno con su aspecto. Como ya vimos, hay, somos dos personas distintas, hay aspectos distintos, pero estamos en la búsqueda de la moral, del bien, en un camino filosófico, personal y colectivo, y tratando de encontrar qué es la, qué es la felicidad y cómo poder ser mejores personas y cómo responder a las grandes preguntas. ¿De qué es el ser humano? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Inglés, una melodía eh, titulada "Green Sleeves" o traducido al español eh, "Mangas Verdes", sí. Y bueno, trata de una dama eh, que cautiva y enamora al autor, ¿sí? Aparentemente, eh, amor no correspondido. Dicen las lenguas antiguas de esa época. Será así. ¿Será así? <laughs> También este hay una leyenda que cuenta que fue compuesta por el rey Enrique VIII de Inglaterra a su amante y bueno y futura reina consorte Ana Bolena. Con ustedes, eh, Green a seguir con un romance español que en sus primeras versiones va a ser del siglo XV es un poema de amor nos cuenta una historia de amor y es parte de ese movimiento que surge a fines de la Edad Media que es el amor cortés donde el amor no es algo tan básico tan burdo sino que se busca buscar lo más noble del amor que la dama pase a representar para el caballero su alma inmortal, sus virtudes del alma, que él va a dar lo mejor de sí mismo para conquistar. Este poema ha sido musicalizado por diferentes autores. Ahora la versión que vamos a presentar es del chileno Víctor Jara. Un sueño soñaba, ¿no? Soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Mientras señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado amor, como has entrado mi... Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame Dame que vivir, viva un día. un día. Un día no puede ser ahora tienes de vida muy deprisa se calzaba, muy más deprisa, deprisa se vestía ya se va para la calle en donde su amor vivía ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es vendida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería... Vete.

haber escuchado en la charla creo está basada en el lema de los de la orden de los templarios que dice no nobis domine no nobis sed nomine tuo da gloria en español nada para nosotros señor nada para nosotros todo para la honra de tu nombre o para la gloria de tu nombre y esta es una melodía muy bonita eh, que fue hecha por Patrick Doyle, un escocés, para la película Henry Quinto, Enrique V, Enrique V, de 1989. Entonces vamos a disfrutar un poquito de ella con ustedes, no novis. No, no. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomine, sed nomine, tu da gloriam. Non nobis Domine, Domine, No <laughs> puedo dormir de noche. Bueno, ya que insistieron, ¿Eh? vamos a cantar Santa María, Estrella del Día. Es una cantiga medieval, o sea, una canción popular que está escrita en gallego portugués de la época. Eh, es la número 100 de una colección de 400 cantigas que fueron copiladas, eh, coleccionadas escritas por Alfonso X, que entró para la historia como el sabio, justamente por este trabajo, esta labor increíble que tuvo de juntar especialistas, no solo cristianos, pero judíos, musulmanes. Para compilar los textos y música de la época. Entonces, tenemos esta gran colección y vamos a presentarles Santa María Estrella Día hoy. Espero que disfruten. una canción pagana de origen popular. Se, se, la, era cantada por los villanos, que eran los habitantes de las villas. Posteriormente los villancicos se asociaron a la Navidad y entonces aquellos que tenían letras paganas fueron prohibidos. Esta canción que vamos a cantar para finalizar esta jornada de hoy es eh, una parodia a un gran banquete que se hacía en honor a San Antruejo. El último día de carnaval previo a la cuaresma, que era donde comenzaba el periodo de ayuno. Esperamos que lo disfruten. Les dejamos. Hoy comamos y bebamos. Hoy comamos y bebamos cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. por honra de sanan trejo hoy bien anchos que embutamos estos panchos recalcemos del pesejo de costumbres de consejos Buen santo y que el hambre nos acorra, comamos a calca porra, que mañana el gran quebranto, Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Más tu deleito, bebe Pedro y Llorente, bebe tú primeramente, quitar rosas de este peito. En eh, beber mi me bebe, bebe deleito, la beberemos, que mañana ayunaremos. Comemos hoy gasajado, que mañana viene muerte, bebamos, comamos fuerte, vámonos para. Que comiendo nos iremos, que mañana hay una... Finalizar eh, un nuevo aplauso para Arsnova. Y comentarles, para ir terminando, si les interesó alguno de los temas que vimos hoy junto con Vladimir o Mauricio, los invitamos a la clase de presentación, a la charla de presentación de nuestro curso de primer nivel de filosofía práctica que se va a realizar el sábado. 3 de septiembre a las 16 horas es entrada sin costo gratuita. Y también por último invitarlos ahora a visitar la exposición de reproducciones arqueológicas a la, a la salida en la recepción para conocer un poco más sobre los templarios y eh, tener en cuenta que las, las reproducciones arqueológicas son realizadas en nuestro taller de Ateneo. Y también Mauricio y Vladimir se van a encontrar ahí para comentarles algunos detalles de las, de las piezas y contestar alguna de las dudas que tengan. Así que muchas gracias y nos vemos en las próximas.